Yeah. El conflicto armado. You know. Ja. Bueno, presentemos a nada más y nada menos al rey del rap. Hey, what's going on, everybody? This is Epic. I'm Santos, and we are very blessed today to be kicking it with a very good friend of mine, close comrade, one of the Bay Area's dopest MCs doing hip-hop en español. Nelson, Mr. K. Guevara de Conflicto Armado. ¿Cómo estamos? Pues aquí, tranquilo, man. Gracias por la oportunidad. Y pues siempre es importante tener esta clase de apoyo, ¿me entendés? Estas platforms, I guess, in a way, para poder enseñarle a la gente allá afuera lo que se está haciendo con el hip hop en español. So, you're born and raised in El Salvador, right? Sí, yo nací en El Salvador y emigré o me vine para acá a los 19, en el 98. 98. ¿Ya tenés casi, cuántos son? Ya son 14 años. Ya son acá. 14 años, cabrón. Simón, 14 años. Bastante ya, tiempo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, men? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, men? Soy salvadoreño. Bueno, y hablamos de rap, de ser un MC. ¿Eso empezó en El Salvador o no? Los raíces, digo. O sea, las raíces, las influencias, tal vez. Primero sos un oyente, ¿va? ¿Me entiendes? Primero empezás a escuchar la música. Luego te influencia la música. Luego la música despierta aquel interés por querer ser parte de la música, aparte de escucharla, ¿me entiendes? Ese mismo pasión. Exacto, ¿me entendés? Entonces, así, no sé, así lo veo yo. Algo así parecido me pasó a mí cuando yo descubrí que podía escribir en El Salvador. En mi primer año de bachillerato había un maestro que llegó y dijo que durante todo el año los iba a calificar una... Nos dio un libro, ¿me entendés? Y empezamos a escribir. Creo que así fue como en realidad descubrí que sí tenía, que me gustaba escribir. En El Salvador hay una fundación que se llama FEPADE, que es una fundación empresarial para el desarrollo educativo, que también en ese entonces andaba buscando a estudiantes que les gustara escribir y expresarse por medio de la escritura. Y lo que estaban haciendo es que estaban yendo a las escuelas rurales, a los lugares más apartados. ¿Vos de dónde, de qué parte de Salvador sos? Yo soy de San Salvador prácticamente, todavía, donde yo soy todavía pertenece a la capital, pero soy, en pocas palabras, soy en las afueras, cabrón, en el último cantón, el último caserío del departamento, ¿me entendés? Sobre estos señores llegaron... Y no te miento, me acuerdo la primera vez, yo nunca me había comido un sándwich de Subway, cabrón. Me acuerdo que llevaban una gran caja de sándwich de Subway, ¿va? Y le dije, no, yo puedo escribir. ¿De qué escribiste? La primera vez acerca de mi papá, porque mi papá abandonó a mi mamá cuando yo tenía un año. Y se vino para los Estados Unidos, y entonces yo nunca lo vi, nunca lo conocí ni nada, entonces... era lo que yo quería escribir acerca, ¿me entendés? Cómo me sentía y lo que la música significaba para mí. A raíz de eso, llegué allí, escribí mi bailucada, ¿me entendés? Y le gustó a ellos. Luego nos llevaban hasta San Salvador, a las oficinas de ellos. Y teníamos aquellas grandes charlas y discusiones, ¿me entendés? Me acuerdo que llevaban maestros de Stanford. ¿De Stanford? Estamos como... Unos 10 millas de Stanford de acá. Ajá, y aquí vivís. Y aquí vivo. Ya ves cómo es la vida. Es lo que te estoy diciendo, o sea, todo es bien irónico, ¿verdad? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, men? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, men? Soy salvadoreño. Luego, cuando yo vine acá, obviamente yo ya había escuchado, ¿me entendés? Rap en español, como, Pico C, ¿me entendés? Mecate, creo que eran unos que también que los medios los había escuchado, pero no fue, y siempre lo digo en cualquier entrevista que me pregunta la gente, siempre lo digo, no fue hasta que yo escuché el CD de Pescozada, que sin ninguna paja te puedo decir que no sé cómo lo puedes llamar, pero cuando yo los escuché a ellos, yo dije, ¿yo puedo hacer eso? Así, ¿me entendés? Por el hecho de que, o sea, que ellos son salvadoreños, exacto, pero estaban haciendo, hablando y platicando de las situaciones reales de El Salvador. Exacto, vos viviste.
Y yo, y por lo tanto, y me, yo me sentiste. O sea, de 100%, cabrón. Y yo me acuerdo comprar, en ese entonces, me rebuscaba, cabrón, en el internet, ¿me entendés? En ese tiempo empezaba el, estamos hablando como el de 2005. Sí, pero cuando te diste cuenta de Pescosada, ya estaba viviendo ya acá. Ya estaba acá, sí, ya estaba acá. Yo me acuerdo que fue como en el 2005, a finales de 2004, algo así. Y estamos hablando de que Días Oscuros, estamos hablando de Días Oscuros en el barrio. Disco clásico. Yeah, hijos de puta. La soledad se agranda, la magia al fin descansa, la realidad espanta, todos mueren con la esperanza. Pescosada. Yo escucho a Pescosada y entonces yo ya conocí a Erickson o Desierto, ¿me entendés? Que es tu compañero. Que es mi compañero con el que hacemos música, como que parte del grupo. Erickson se la pasaba rapeando, cabrón, freestyleando enfrente del movie theater, ¿me entendés? Bla, bla, era cabrón, pero rapeaba en inglés, ¿me entendés? En mi mente decía yo, puta, sería, esto es perfecto. Podemos dar los dos caras de la moneda, decía yo. Él rapea en inglés, yo rapeo en español. Pero Erickson, cuando me vio rapear a mí en español, él quería rapear en español también. Y queríamos hacer aquello, como te digo, darle las dos caras. O sea, puta, en inglés y en español, y la vivencia de allá, y la vivencia de aquí. Y yo dije, sería perfecto. Y ya, obviamente, ya más tarde también aparece Eric, ¿me entiendes? De coyolito vengo yo solito, respeto a mi equipo. Conflicto, le dije yo solito, el bicho coyolito, de allá el cololito. Con la gran panza le dije no a mi equipo, ahora estoy aquí, siempre listo para cualquiera. Vengo por aquí adentro o aquí afuera, no me importa donde estemos en San Francisco. Cumplir con Dios, le dijeron es lo mismo, we got flow for days, no importa quién esté. Vengo por aquí, le dije hasta que quede muerto, voy a estar tirando. Con mi equipo aquí le dije con conflicto armado dando, de aquí estamos. En el freaking central de San Francisco, para mi equipo y listo con mi disco. Nuevo va a salir bien pronto. Espero que todos aquí no sean tan tontos. Escuchen bien lo que estamos hablando, siempre tirando. No me importa todo lo que ya estaban pensando. Se trata de jugar conmigo, no van a estar. Y si quieren dar conmigo, yo les voy a enseñar. Soy el maestro. Si trata de cómo te hace esto, talento se ve ligerito. Aquí chequea todo mi equipo. Era perfecto para mí. La mezcla perfecta. Para mí. Yo soñaba con hacer uno, no uno, dos, tres, cuatro, cinco álbumes, cabrón, de que fueran, ¿me entendés? Cuatro versos cada canción, decía yo. Es como el Wu-Tang, ¿me entendés? De Salvador. Decía yo en inglés, porque Maicín no podía rapear en español, pero... ¿me entendés? Decía yo inglés, Spanglish, y luego dos en español. ¿Mogo? Mezclar todo. ¿Me entendés? Así era, ese era mi... Como una licuadora, cabrón, agarras todo y le metes y vamos, aquí está tu smoothie, Lo que hicimos es juntar los temas que Erickson había hecho allá, él, con los temas que nosotros habíamos hecho acá, y pum, y era más que todo casero, cabrón, algo, ¿me entendés? Conectamos el micrófono, pum, en el closet y vámonos. ¿Qué pasó, man? Empezaron como dos, ¿va? Erickson y vos. No sé si quieres hablar de eso rapidito para que la gente se dé cuenta, pero los otros dos... No es porque ellos no quieran hacer música ya, simplemente, ¿me entendés? Siempre... No, creo que no me siento con el derecho de hablar en detalles exactamente, ¿me entendés? Obviamente, pues, en lo que se refiere a mi primo, pues, you know, he catch a case, and then he has to do time, and then same thing with Erickson, so lamentablemente, ¿me entendés? Aquí estamos esperando que salgan y me entendés, y apoyándolos y deseándoles que, pues sí, que se mantengan fuertes mentalmente. Siempre le he dicho a ellos, preso el cuerpo, pero no la mente. Ahí está, ¿me entendés? ¿Qué pasó, man? Me acuerdo también que la primera persona que se tomó el tiempo antes de que publicáramos esto, fuiste vos, cabrón. Si me llamaron, va. Si te llamamos, cabrón. Y nosotros pensamos que no, porque después que tratamos de llamar a Pescosada y pues sin ninguna respuesta, la siguiente persona era vos, porque me acuerdo que también ya tenía yo Dialectos Nativos, que fue el disco que ustedes hicieron juntos. Sí. Me acuerdo cuando vos me contestaste diciendo que you were right around the corner y que Simón cualquier día... Hicimos una barbacoa. Ah, gran barbacoa y... Con unas coronas ahí, pupusas, lo pasamos súper bien. Pupusas, y todavía más, se echó las pupusas a mi mamá ese día también, cabrón. No, solamente las pupusas, las empanadas, ¿qué más?
No me acuerdo, cabrón, pero fue hartada, sí. Eso sí me acuerdo. Gran manjar ahí. Pues imagínate, y yo creo que ese día el o sea, la alegría de convivir era mutua, cabrón, porque en el mismo tiempo nosotros también, o sea, para nosotros, puta, ahí va a venir Santos. Y me acuerdo hacer nosotros, gran escándalo, va a venir Santos, cabrones, va. Porque al mismo tiempo nosotros estábamos bien so eager to learn, ¿me entendés? Queríamos aprender lo que queríamos hacer, porque acordate que éramos dos que queríamos rapear, queríamos hacer, tenían un grupo, queríamos hacer música, pero no sabía ni qué necesitaba para grabar, cabrón. Nosotros queríamos saber cómo hacer, y no, yo pienso que no cualquiera se toma el tiempo de hacerle, de o sea, como hiciste vos, de venir a convivir y de platicar y de ver, ¿me entendés? Que era la propuesta que Conflicto Armado traía para el movimiento. Me gusta la línea que decís pues en tu canción, que vas a seguir rapeando hasta que tengas 60. Yo le voy a ganar a este. Yo voy a rapear hasta que... Puta, ¿me entendés? Hasta que me tenga que poner... hasta que me tenga que poner el micrófono. Hasta que alguien más tenga que tenerme el micrófono. Dígale, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, man? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? La primera vez que Erickson fue arrestado... Es la única razón por la que yo me presenté a corte a declarar, era por eso, porque se decía que estábamos promoviendo la violencia callejera y la verdad que yo iba a defender mi música como diera lugar. O sea, ¿me entendés? Y yo, como le dije al fiscal, ¿me entendés? Estaba medio clavado en una canción, en una línea y no lo quitabas de ahí. Simple y sencillo, ¿me entendés? Si vas a tener un caso en contra de alguien por la música, si vas querés meter a Erickson a la cárcel porque él hace esta clase de música, puta, entonces tenemos que meter a Eminem. Eminem hasta dice que va a matar a su mamá y otro verbo de mierda. Que... ¿Eso dijiste en el corte? Oh, yo, ¿me entendés? Sí. ¿Te dejaron hablar en el corte? Oh, yeah, yo hablé todo lo que pude. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, man? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, regresamos a música. Yo quiero hablar del nuevo disco que acaban de sacar, Revolución Lirical. Operación Demolición. Número 2, ¿va? Este. Acercarlo al... Aquí está, miren. Ahí está. Este es lo más reciente que tenemos. Operación Demolición, el mixtape, volumen 2. Lo pueden chequear en nuestra página, conflictoarmado.com. En el Facebook, ahí lo tenemos, ¿me entendés? Garantizado, papá, yo me comprometo que lo recibí. Súper pesado hip hop en español, representando todo lo que es ser salvadoreño allá, acá, y puta, te lo recomiendo 100%, uno de los mejores grupos de rap en español aquí en la área de la Bahía, y unos grandes amigos míos. Yeah. Hablamos de Respira. Respira creo fue uno de los primeros temas grabados para este disco, cuando lo empezamos, después que sacamos el primero, el volumen 1. Es una colaboración con DJ Warlock One. Saludos, carnal. Me gusta el intercambio que tenés con Erickson en esa canción. Sí, porque era basado en lo mismo. Ya él ya estaba teniendo los acosos de ¿me entendés? Hasta lo mismo dije, él mismo lo recarga, uno dice, mejor me pongo buzo y le doy buen uso a este papel y lápiz. Es como el OM. Oh, respira, respira, aunque te está pasando todo, respira. O sea, otra canción que quería hablar sobre esta canción que se llama Warzone. Warzone es otro tema bien interesante. Esta es una colaboración de un productor ruso, Fuso, that's his name. Fuso el ruso. Fuso el ruso. Grupos de hip hop ruso. Bueno, actually tengo un amigo en Polonia que se llama Raptus. Él se contactó conmigo y me dijo que le gustaba mucho nuestra música y lo que estábamos haciendo. Y pues quería hacer algo con nosotros. Raptus es polaco, cabrón. Polaco, de Polonia. Aprendió español en España y creo que lo deportaron de España, cabrón, para Polonia. Y según me comentó, lo que era la música en español era algo fuerte en Polonia. A raíz de eso, pues él nos mandó la producción.
se trataba de hacer una metáfora de lo que estaba pasando líricamente y de conectar lo que era la escena de hip hop polaca con la de nosotros. Está bien. Y obviamente lo de Rusia, ¿me entendés? Colaboración internacional. ¿Me entendés? ¿Qué pasó, man? Lo más chistoso para mí es que tu carrera como MC, vos tenés que ir a un Subway o al headquarters para darle gracias por el hecho de... por tu carrera, cabrón. Porque si no fuera por el sándwich de Subway, no estuvieras viviendo ni acá. No hubiera descubierto que puedo escribir, cabrón. Ah, no, siempre digo lo mismo. Simón, pero sí más que todo por el sándwich, cabrón. ¿Qué pasó? Mira, ¿algún consejo que quieres dejar a los artistas que van ahorita subiendo? Y no solamente estoy hablando de rap o de música, porque todo es arte. Hasta vivir es un arte. ¿Algún consejo? Yo pienso que la música es universal, es un lenguaje universal, ¿me entiendes? Es algo que es parte de nosotros en la vida diaria, o sea, ¿me entiendes? Porque la música no es más que una combinación de sonidos. So, el hecho de amanecer en la mañana, cabrón, y oír los pájaros y el ruido de los carros y ta, 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 ya eso ya es una pista, cabrón. Ahí está. Cuando uno de verdad quiere hacer algo, no hay nadie que lo detenga. Eso es algo que es verídico y es evidente, ¿me entendés? O sea, si vos querés ser el mejor, lo puedes hacer. Si vos querés estar entre los mejores, lo puedes hacer. Si la cosa es tener la pasión y la determinación para hacerlo. Cualquiera puede escribir y rimar de lo primero que se te venga a la cabeza. Hay algunos que son muy buenos, pero es distinto poder transmitir información de cosas del otro lado del mundo con las cosas que pasan en este lado, que al final del día terminan siendo, tal vez sufrimos iguales o pasamos los mismos obstáculos, los mismos problemas, simplemente porque allá son morenos y acá son blancos, o allá son chinos y allá son... Es importante estar al tanto y a la vanguardia de lo que pasa en el mundo. Y aprender, cabrón, y tener conocimiento. Mira, pon atención, la misión es palabras de revolución. Conflicto está aquí, so presta atención. Vengo a escupirte un par de cosas que la gente no tiene ni siquiera noción. Soy genéticamente modificado, mis palabras son más fuertes que las que nunca has escuchado. Soy un psicópata que bajo del cielo y tomo las cosas patadas ahí para el pelo. Mira, nadie me para porque agarro el mic y me transformo. Me caliento como un horno y corto como un corvo mormo. Así es como lo hago todos los días. Se mete un ser dentro de mí cuando escupo la lírica pesada. Yo hablo de cosas que pasan. Mira la ciencia como nos ata tu paja. Yeah, nos contamina la medicina, la comida y muchas cosas en la esquina. Y la gente nunca para porque siempre nunca alcanza ni para la comida. A mí me cuesta poner en la mesa, te doy paja. Ando en un concierto con 5 pesos. Yeah, ya sabes cómo lo hago. Y nunca me detengo, no me viste andar de vago. Porque hago el hip hop, piensan que soy vago. Carajo, me cago en todos ustedes y su mente y su ignorancia. Todos los días que yo me tengo que enfrentar. Por eso mi constancia, mi determinación, mi pasión la pongo en el micrófono todos los días en cada canción. How did I get that? I have no idea. That just happened. Yeah.